Estamos en la ciudad de Nueva York, pero ahora compartiendo con nuestra amiga y hermana abogada de experta en migración, nuestra querida María Mateo, que tiene muchísimos temas importantes para debatir con nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, requerimientos de vacunación para entrar a los Estados Unidos. También la embajada americana tiró un comunicado muy importante sobre el tema de la solicitud de visa de turista. En fin, tenemos muchísima información. Y primero, María, te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo muy bien, gracias a Dios. Y te tiro la primera, María. Salió en la prensa que la embajada de los Estados Unidos de nuestro país recomienda no solicitar citas de turistas. ¿Qué significa esto? Por favor, explícanoslo. Así mismo es. Bueno, habíamos anunciado anteriormente que no habían citas para las personas que tenían que renovar sus visas o sacar una visa por primera vez. Ahora mismo las personas estaban llenando los formularios y haciendo las citas porque habían citas disponibles. Ahora la embajada ha dado una advertencia que ni siquiera llenen los formularios, el DS-160 o 260, pero que tampoco paguen ni hagan citas para tener la entrevista en el consulado. María, ¿y para los casos de emergencia? Bueno, los casos de emergencia se continúan procesando. Recuerden que los casos de emergencia son solamente para atender un funeral aquí en los Estados Unidos, para una cita médica de urgencia y para un negocio también que sea de urgencia aquí en los Estados Unidos. María, ¿y qué pasa con las personas que hacen la cita? ¿Qué sucede? Bueno, primero se estaban cancelando, las citas automáticamente se cancelaban. Después había un anuncio que decía que que tu dinero no iba a ser válido, ya te iban a cobrar el dinero y no ibas a poder renovarla otra vez. Pero ahora te está diciendo que tienes implicaciones negativas para cuando realmente tengas la cita. Así que, ojo, esto es una advertencia muy grande. Te están diciendo que si tú haces una cita ahora, cuando tengas tu entrevista, vas a tener consecuencias negativas por haber hecho esta cita ahora, después de la advertencia. Por necio, porque te lo están diciendo. Exactamente. Mira, ¿y cuáles servicios están actualmente siendo ofrecidos acá en el consulado de los Estados Unidos de nuestro país? Los únicos servicios que están siendo ofrecidos son los de los pasaportes para los ciudadanos, que pueden sacar los pasaportes, las notarizaciones, las visas de inmigrante muy limitadas y las visas de no inmigrante, o sea, las de turistas solamente las que sean renovación, las visas de estudiante y las visas de negocio se están dando ahora mismo. Aparte de eso, más nada. Mencionaste la de residente permanente, ¿verdad? Correcto, las de residente permanente se están haciendo entrevistas de manera muy limitada. Perfecto. María, vamos a cambiar el tema y me gustaría que hablemos ahora de las nuevas restricciones de viajes por el COVID-19 implementadas por los Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? Pues asimismo, como ustedes dijeron en el reportaje, a partir de noviembre 8, todo el que quiera entrar aquí a los Estados Unidos tiene que tener una prueba de que se puso las vacunas, no una, no por la mitad, completa, el ciclo completo. Si son dos vacunas, tienen que tener completas sus dos vacunas y esperar 2 semanas antes de entrar a los Estados Unidos. Entonces, después de haberse puesto la vacuna. Ahora viene la pregunta del millón de dólares. ¿Cuáles son las vacunas que van a aceptar? Porque se ha dicho de todo tipo de información. No, que esta vacuna sí, que esta vacuna no, que la vacuna de los chinos no te dejan entrar, que la vacuna, que solamente la vacuna de los gringos. ¿Cuál es la vacuna que te dejan utilizar? Todas las que son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Las chinas están la Sinopharm y la Sinovac que ustedes tienen. Sí. Está la Moderna, la J&J, la Pfizer y la AstraZeneca. Después de ahí, la rusa, ninguna de las otras son aceptadas. ¿Qué documentación se exige para poder probar que fuiste vacunado? ¿Cuál vale? Hasta el momento no hay ninguna directriz acerca de cuál es, si va a ser la tarjeta, si va a ser aquí, hay pruebas que son digitales. No se ha dicho absolutamente nada de cuál va a ser el procedimiento para poder demostrar que te vacunaste. Bueno, ahí están todas las informaciones. Un compendio picadito, María Mateo, es buenísimo. Probablemente ya para la semana que viene sepamos esa información porque estamos más cerca y entonces se la daremos. Buenísimo. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo de trabajo y recuerden conectarse con ella a través de las redes sociales. @MaríaMateoLow, LAW en todas sus redes sociales.
y también pueden conseguirle en la oficina, que los teléfonos son, María, por favor. 718-268-0384 y como tú dijiste, María Mateo LAW en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Buenísimo. Y este contenido que nosotros hacemos acá en CDN, María generalmente lo sube, lo coloca también en sus redes sociales y nosotros estamos dándole siempre su apoyo. Hasta la próxima. Un abrazo grande para ti, María, y a todo el equipo de María Mateo Lo allá en la ciudad de Nueva York.